Se nos acabó ya la visita a Barcelona. Ya dentro de 3 horas salgo a la estación de ferrocarril a coger un tren para Valencia. Vámonos para Valencia. Bueno, pero vamos a aprovechar otro ratico aquí y les cuento. Perdón, les cuento. Tengo que hacerles una corrección. Anoche les hice una filmación de la fuente mágica, la fuente luminosa aquí de Barcelona. Yo les decía que fue construida en el año 1890 y estaba errado porque yo le estoy preguntando a la gente, bueno, ¿esto de cuándo es? Entonces me dijeron 1890. Pero ya voy mirando un poquitico en internet antes de venirme para acá nuevamente. Vi que fue 1929. 1929 es que fue inaugurada la fuente mágica, la fuente luminosa de Barcelona. Este sitio fue una exposición universal que se hizo en esa fecha, 1929. Atrás tenemos una plaza de toros que no fue hecha para ese evento. Hoy en día esto es un centro comercial allí. Pero sí hicieron obras importantísimas para Barcelona, como un palacio que ya les voy a mostrar, como el Estadio Olímpico, construcciones que hoy en día son edificios acá de empresas o de gubernamentales. Ya les voy a empezar a mostrar. Entonces, corrección y miremos un poquitico por aquí. A ver, aquí estoy, aquí ya quedo contra luz y no veo bien. Pero por aquí está la fuente. Y atrás de ese palacio hermoso que hoy en día es un museo, es una entidad oficial acá de Barcelona. Y detrás está la torre o el monte Montjuic, donde está una torre de Calatrava que no se la voy a mostrar. Ya no alcancé, si no me deja el tren. Ya en Valencia vamos a ver bastantes cosas de Calatrava, ya definitivamente esa torre no la alcanzamos a ver. Aquí las torres que les decía anoche que fueron regaladas por la ciudad de Venecia. Estoy al lado de ellas, estoy justo al lado de ellas. Esas torres las obsequió Venecia a Barcelona. Las columnas que hay atrás, no sé si se alcancen a ver. Les decía yo que las obsequió Atenas. De hecho, cada ciudad le regaló un poquitico de su historia aquí a Barcelona. Entonces, desde este sitio, desde la Fuente Luminosa, haciendo la corrección de la fecha de inauguración de la fuente, me despido. Y por allá, a ver, otra cosita que yo veo aquí, que ya veo mejor el sol. Por allá atrás, aquí, a ver, es que yo me ubico. Por allá, este monte. Ahí donde estoy señalando, se llama el Tibitabo. Es un monte desde el cual se divisa muy hermosa la ciudad de Barcelona. Vive la ciudad y para allá me dicen que hay casas, que hay construcciones de las afueras de la ciudad, donde ya la gente no vive en edificios o apartamentos o pisos, como le llaman aquí en España, sino ya viven en conjuntos de casas o mansiones o terrenos grandes. Entonces, desde Barcelona me despido. Otra miradita aquí a lo que fue la Exposición Universal de 1929, ahí lo dije clarito, 1929. Chao, nos vemos ahora en Valencia. Bye bye. Hola, definitivamente no nos queremos ir de Barcelona, no, esto está muy chévere aquí. Les cuento, aquí yo estaba por aquí atrás, a ver, me ubico por aquí allá al lado de las torres que le regaló Venecia a la ciudad de Barcelona. Pero yo dije, no, voy a caminar hasta el Palacio de Montjuïc porque es que se ve imponente, quiero mostrárselo de día. Entonces ya estoy a unos 400 metros de ese palacio, ya vamos a llegar ahí al palacio, venga, se lo muestro. Sino que quedo ahí a contraluz. Ahora ahí está el Palacio de Montjuïc. Y aquí está la fuente que veíamos anoche, la fuente de Montjuïc, la fuente mágica, la fuente luminosa. Entonces vamos a ir hasta de arriba, les cuento otra cosa. Ya se me volvió muletilla, les cuento. No, les voy a decir algo. Aquí se corría un trazado de la Fórmula 1, años 1973, algo así, se corrieron como 5 veces la Fórmula 1. Pero a raíz de la peligrosidad del circuito, porque eso es un circuito que le da la vuelta al Monte Montjuic, a raíz de la peligrosidad de un accidente que le costó la vida a 5 aficionados, y a partir de ahí ya no se corrió más la Fórmula 1 aquí en Barcelona. Entonces vamos hasta el Palacio de Exposiciones, hasta el Palacio de Montjuic, que hay una fuente también bonita ahí, y ahí sí ya nos vamos a coger el tren. Pero no podemos irnos sin mirar los sitios hermosos que tiene esta ciudad. Les cuento, voy caminando, miren mi equipaje ahí tengo, con una bolsa. Chao.